Bienvenido. Mi querido amigo, no he dudado de ti ni por un segundo. Tras un largo viaje por la comarca y más allá, Bilbo y Gandalf el Gris se encontraron con la compañía de los enanos. Su aventura estaba a punto de comenzar. ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Lo he firmado! ¡Bienvenido, señor Bolsón! ¡A la compañía Thorin Escudo de Roble! Servíos. ¡No, no, no! ¡Esperad! ¿Y eso? Orcos. Habrá decenas ahí fuera. ¿Os parece gracioso? ¿Os tomáis a broma un ataque de los orcos? Lo hemos dicho sin pensar. No tenéis ni idea. No hay que tenérselo en cuenta. Thorin tiene más motivos que nadie para odiar a los orcos. Cuando el dragón tomó la montaña solitaria, el rey Thror intentó recuperar el antiguo reino enano de Moria. Pero nuestro enemigo se había adelantado. Moria había sido tomada por legiones de orcos bajo el mando del más malvado de toda su raza. Azog, el profanador. El gigante orco de Gundabad había jurado exterminar el linaje de Thorin. Thank you.
Ahí estaba solo, con una simple rama de roble como escudo. Había sido derrotado. Y entonces me dije: hay uno al que podría llamar rey. ¿Y el pálido orco? ¿Qué fue de él? Ese infame murió hace tiempo a causa de sus heridas. Gardolpir. Klost Gordilkinanim.